Hola, ¿qué tal? Buen jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. La defensa de Regina solicitó en audiencia oral sumar medidas cautelares al exdiputado del PAN, Jorge Romero, entre ellas prohibir cualquier acercamiento a la Cámara de Diputados, prohibir su derecho al cargo y que acuda a firmar cada semana. Durante la primera parte del juicio, la defensa manifestó que las condiciones han cambiado, por lo que las medidas hoy establecidas son un riesgo para que no concluya el proceso. Mientras que la defensa del acusado, Jorge Romero, minimizó los argumentos al señalar que el diputado panista electo pudo tomar protesta de quererlo, pues es su derecho, manifestando que una noticia no es suficiente. La jueza, en esta primera etapa del juicio, negó las medidas requeridas por la parte agraviada. Desde hace más de 10 años, hay familias que buscan a un integrante de su casa que jamás regresó por diferentes circunstancias de inseguridad o desaparición forzada. Y ahora hay más de 20 familias que buscan a sus seres queridos, que son 18 hombres, un menor de 14 años y una enfermera, de la que tampoco se conoce su paradero. El colectivo integrado por esposas, hijas y madres, en su mayoría buscadoras de Guanajuato, lucha constantemente por encontrar con vida a uno de sus integrantes, aunque algunos ya fueron localizados lamentablemente sin vida. Paola Rojas, vocera del colectivo, comentó que la persona que más años tiene desaparecido es Gabriel, quien desde hace 10 años no ha regresado a casa. Luego del primer encuentro entre el fiscal general del estado, Carlos Amarripa Aguirre, y una incompleta junta de gobierno y coordinación política, la oposición insiste en remover al titular de esta institución, mientras que el PAN apuesta a celebrar mesas de trabajo frecuentes para dar seguimiento al trabajo de la Fiscalía General del Estado sin necesidad de una comparecencia ante el Pleno. Ayer miércoles, Carlos Amarripa sostuvo una reunión con los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local. La diputada del PRI, Yulma Rocha, presidenta de la Comisión de Justicia, Cristina Márquez Alcalá, y sin la presencia de la representación morenista, quienes se resistieron a participar por no haber sido notificados sobre la mesa de trabajo y esta dinámica. La reunión inició cerca de las 2:30 de la tarde y después de casi 4 horas, el primero en abordar a los medios fue Carlos Amarripa Aguirre, acompañado del presidente de la Junta de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, y del presidente del Congreso, Armando Rangel Hernández. Mantente informado a través de zonafranca.mx o nuestras redes sociales. Y más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.